Esta clase la vamos a comenzar con un examen. Quiero que escuches los siguientes cantantes y trates de descifrar a quién estás escuchando. Me está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme. Soy como ella. Voces son familiares para la mayoría de ustedes y yo espero que la mayoría no haya reprobado. ¿No te parece curioso que hay cantantes que con solo escuchar dos o tres notas sabemos exactamente quiénes son? A esto yo le llamo huella digital vocal. Y ellos no son nada especial. Tú también tienes una huella digital vocal única, irreemplazable. Nadie tiene una voz como la tuya. Pero entonces, ¿por qué se nos hace tan fácil reconocer el sonido característico de ciertos cantantes? Sin embargo, se nos hace muy difícil distinguir nuestra propia voz y saber cuáles son las cosas que hacen que nuestra voz sea diferente. Pero mi gente, el misterio se acabó. Hoy te voy a dar varios tips, ejercicios y consejos súper prácticos que vas a poder aplicar, mira, desde que comenzaste a ver este video. Y si te quedas hasta el final de este video, te tengo una sorpresa para todos mis suscriptores que estoy... Hola mis amores, yo soy Doctora Voz y estoy muy feliz de que estés aquí en este espacio para aprender más sobre tu voz. Si todavía no han visitado mi página web, les invito a que entren, allí tengo cursos, clases de canto individuales si están buscando maestro y también otro tipo de actividades gratuitas en las que puedes participar. Vamos con el primer tip. Quiero empezar con una cita que me impactó muchísimo. Este libro, escrito por Austin Kleon, dice lo siguiente: si estamos libres del peso de intentar ser completamente originales, podemos dejar de intentar crear algo de la nada y podemos abrazar la influencia en lugar de huir de ella. Pero estoy un poco confundida, ¿no? Que no se debe imitar. Entiendo. No necesariamente. Reconocer tus influencias es distinto a imitar. Y aunque tengo que reconocer que la imitación es un paso importante en el desarrollo de un cantante, podemos fácilmente caer en la trampa de comenzar a perder nuestra identidad vocal en medio de todas esas voces que queremos imitar. Si les soy sincera, estoy un poco confundida porque ¿cuál es la diferencia entre imitar y ser influenciado? No entiendo. Al imitar, tu voz no es la prioridad. Cuando eres influenciado, tu voz es prioridad. Te muestro cómo esto se ve con un ejemplo. No suena como ella. Ahí, ahí está. Pica. Cuando tu voz no es prioridad porque tú quieres imitar a alguien, vas a hacer lo que sea necesario, aunque te duela, aunque te pique, para sonar como ese cantante. Cuando eres influenciado, aprecias lo que ese cantante hace, pero nunca sacrificas tu voz. Sabes cuáles son los límites que tiene tu voz o reconoces que tu voz tiene un color o unas habilidades distintas a la de ese otro cantante. El que imita roba ideas. El que es influenciado colecta ideas. Yo me vi. Es muy fácil cuando robamos ideas hacer microgestión, o sea que tú todo lo quieres controlar, quieres hacer todo exactamente igual que el cantante. Cuando eres influenciado, tomas los sonidos de distintos cantantes y los aplicas a tus canciones, creando algo completamente nuevo. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Vas a imaginarte que tienes una varita mágica y que puedes escoger tu avatar de cantante ideal. Voy a usar mi avatar como ejemplo. Mi avatar es los graves de Adele, los agudos de Luis Miguel, los riffs y los melismas de Tori Kelly, el timbre de la soprano Bárbara Boni, el falsete de John Legend, la potencia de Demi Lovato, el feeling de Alicia Keys. Como puedes ver, tengo influencias por todas partes. Hay muchísimos cantantes que componen ese avatar. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio y quiero que tú lo hagas en casa? Todos los cantantes, inconscientemente o conscientemente, tenemos una colección de sonidos en nuestro cerebro y cuando nosotros cantamos,
tenemos la expectativa de que ese sonido que tenemos en la cabeza es el que se tiene que traducir en nuestra voz cantada. Y muchas veces la mezcla de todos esos sonidos es lo que crea tu sonido propio. Otro tipo de influencia que quiero que añadas a ese avatar es la música con la que creciste. Ay, no, maestra, hasta ahí. En mi casa lo que se escuchaba era bachata, reggaetón, merengue. Y a mí eso no me gusta. Ese definitivamente que no es mi estilo de cantar. No importa que la música que escuchabas creciendo no te gustaba. A mí me pasaba, mi papá le encanta la música de trío. Y yo cuando era adolescente lo detestaba. Ahora lo amo, pero en ese momento no me gustaba, porque era música de viejo. Y aunque no lo creas, el lugar de donde vienes va a afectar muchísimo tu producción vocal. ¿No me crees? Bueno, muchos cantantes, probablemente tus cantantes favoritos, tienen sonidos distintivos precisamente por la música con la que crecieron. Para darles un ejemplo, no es lo mismo escuchar un melisma de David Bisbal de besos y entre mil caricias la llevaba la locura, versus un melisma de John Legend. And all your edges, all your perfect imperfections, I'll give you all of me. ¿Por qué se escuchan tan distintos? Bueno, no es solo el color de voz y el timbre, es la cultura, es la música con la que crecieron lo que va a determinar los patrones rítmicos, los patrones melódicos, la creatividad de ese cantante. Como puedes ver, esas distinciones no son malas, todo lo contrario, porque puede ser que dentro de esas influencias culturales, ahí se encuentre el ingrediente secreto para que tu voz suene como nadie más. Fíjate. Nunca lo había pensado así, está interesante. Y si estás aprendiendo con este video, te pido por favor que me regales un like. Así me ayudas a continuar creciendo y haciendo contenido de calidad para todos ustedes. Besote, seguimos con el video. Ya que conocemos nuestras influencias vocales, ahora podemos comenzar a trabajar nuestro instrumento. Hagamos un ejercicio. Vas a decir conmigo, hola, mi nombre es... ¿Tu nombre? Lo vas a hacer imaginándote que estás en un teatro muy grande. ¡Hola! ¡Mi nombre es Abigail! Paso 2. Vas a recitarlo en distintas partes de tu rango. ¡Hola! ¡Mi nombre es Abigail! ¡Hola! ¡Mi nombre es Abigail! ¡Hola! ¡Mi nombre es Abigail! Paso 3, vas a escoger el registro que se sintió más cómodo. En mi caso, yo voy a escoger el medio. Paso 4, vas a hablar en ese registro que escogiste y luego vas a cantar en una sola nota. Te muestro. ¡Hola, mi nombre es Abigail! ¡Hola, mi nombre es Abigail! Ojo, no hagas ningún cambio de la voz hablada a la voz cantada. Mucha gente hace esto. ¡Hola, mi nombre es Abigail! ¡Hola, mi nombre es Abigail! ¡Hola, mi nombre es Abigail! Si te cachas haciendo cambios abruptos en tu boca, en tu cara, de la manera en la que estás produciendo la voz hablada versus la voz cantada, te vas a dar cuenta que no estás cantando con tu voz natural. Esto es un ejercicio que puedes utilizar en tus canciones. ¡Para esta hora he llegado! ¡Para esta hora he llegado! El último paso es grabarte y escucharte. Hola, mi nombre es Abigail. Pero es que mi voz se escucha horrible. Si no te gusta tu voz, no te preocupes. Esto le pasa a todo el mundo. Pero ¿por qué es importante escuchar nuestra voz y acostumbrarnos a escuchar nuestra voz natural? Bueno, porque esto te va a dar una referencia de cuál es tu sonido natural y crecer tu técnica vocal basándote en eso. Cuando tenemos muchas manías porque todo el tiempo estamos tratando de cambiar nuestra voz natural para sonar como otro cantante, construir una técnica vocal sólida es muy difícil. Por eso acostúmbrate a ese sonido y aprende a amarlo.
Maestra, todo eso que usted está diciendo suena bien bonito, pero la verdad es que mi voz es aburrida, plana, no tiene nada de estilo. ¿Qué hago? Bueno, ese es mi próximo punto. Desarrolla tu técnica vocal y no lo confundas con estilo vocal. La técnica vocal lo que busca es un sonido equilibrado, coordinado y que tu voz funcione en su punto óptimo. El estilo, por el otro lado, es más acerca de tu personalidad vocal o vocal branding. Y aunque sí podemos añadir estilo a una vocalización, la técnica vocal no tiene como objetivo que suenes bonito necesariamente. Pues comenzar a aplicar estilo prematuramente puede llevar fácilmente a la imitación y a que crees un sonido ficticio que no es tuyo. Ok, espérate. Pero si usted está diciendo que se supone que nuestra voz natural sea nuestra voz auténtica, porque hay cantantes que cuando hablan, hablan de una cierta manera y cuando cantan, cantan de una manera diferente. Por ejemplo, Britney Spears. Bueno, esta pregunta me la hacen mucho y en la mayoría de los casos, la verdad es que no. Muy pocos cantantes cantan distinto a cómo hablan porque tienen mala técnica vocal. Y aunque sí, hay cantantes que han pasado por trauma vocal y el trauma vocal es lo que le ha dado ese sonido distintivo, la mayoría de los cantantes ese no es el caso. Una vez un cantante domina la técnica vocal, puede comenzar a trabajar con su estilo y añadir textura a la voz. Esto lo hacemos con técnicas extendidas como el growl, el rasp, las distorsiones, el vocal fry, el yodel y por ahí sigue la lista. Por eso podemos crear sonidos que no se parecen a nuestra voz hablada, pero aún así siguen siendo sonidos completamente saludables. Britney Spears, por ejemplo, no cantaba de la manera que comenzó a cantar en el 2000. Antes de eso tenemos grabaciones de ella cuando niña y no sonaba así. Hubo una decisión artística intencional en su vocal branding, donde ella decidió cantar más así. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es mi estilo de cantar? ¿Cómo escojo uno? Buenísima pregunta. Ese es mi próximo punto. Uno, explora con distintos géneros musicales. Si cantas urbano, canta una balada. Si cantas balada, cántate una salsa. Si haces covers, puedes tratar distintas cosas como cambiar el arreglo musical, cambiarle el tono a la canción, añadirle tu propia manera de interpretar la melodía. Los covers pueden ser tremenda oportunidad para intentar cosas nuevas y salirnos de la caja, salirnos del cajón del cantante perfecto, del cantante que imita. Otra cosa que puedes hacer es fusionar los cantantes de tu avatar. Puedes hacer ejercicios tomando cualquier canción y mezclando los estilos de los cantantes para ver qué sonido sale de ti. Voy a fusionar Tori Kelly con Mariah Carey y voy a cantar Cumpleaños Feliz. ¡Cumpleaños Feliz! No sé si quedó bien, pero esa es mi versión. Te guste o no, esa es mi versión. Es un ejercicio interesante porque te hace pensar: ok, ¿qué es lo que ese cantante hace? ¿Qué cosas yo he sido influenciada? Y de ahí pueden salir sonidos super cool, sonidos que te gusten mucho. Y lo próximo, escribe tus propias canciones. Yo creo que esta es la cúspide de conseguir tu voz verdadera. Escribir tus propias canciones, porque no hay comparación, no te puedes comparar con nadie. A ver, mi gente, hasta ahora, ¿qué cosas usted cree que van a ser útiles de los tips que he dado? Y a lo mejor, si usted tiene una idea que usted cree que no he mencionado y que puede ser de beneficio para esta comunidad, miren, yo no lo sé todo y estoy abierta a escuchar y aprender también de todos ustedes. Así que los leo en los comentarios. Y el tip número 5, nutre tu voz y tu oído. La mayoría de los cantantes no piensa esto. Tú eres lo que escuchas. Si lo que escuchas no es musicalmente complejo, vocalmente complejo, no vas a aprender cosas mejores. Hello.
Con esto no estoy diciendo que todo tiene que ser musicalmente. Ahora vamos a escuchar todo Bach y Mozart y Beethoven. Pero sí ten una biblioteca variada de sonidos y nútrete con esos sonidos. No estés siempre escuchando lo mismo. Bueno, mi gente, ya no puedo más. Te voy a contarles esta sorpresa que tengo para todos ustedes. Si tú eres cantante de ducha, si tú eres cantante profesional, no importa. He creado un espacio para poder escucharlos cantar, especialmente aquellos que no tienen los recursos para poder pagar clases de canto. Vamos a hacer un masterclass una vez al mes, donde esta hermosa comunidad nos vamos a juntar y vamos a pasarla súper bien escuchándonos y aprendiendo juntos. Para poder participar, voy a poner la información en el primer comentario de este video, así que búscalo, somete tu información y los veo en los masterclasses. Así que pues tienen muchas asignaciones. Miren el próximo video.